Hola, hola amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de GraphiWeb. Yo soy Sócrates Crespo y en esta oportunidad vamos a instalar Stripe en nuestra tienda de WooCommerce. Stripe, que es una de las pasarelas de pago más famosas a nivel mundial en cuanto a WordPress se refiere. Y bueno, no solamente WordPress, sino cualquier tienda online. Aquí estoy en estos momentos en una tienda online de prueba. Vamos a añadir un producto al carrito para que veamos las pasarelas de pago que actualmente hay en la tienda. Voy a finalizar la compra. Es una página totalmente de demo la que estoy utilizando. Fíjense que tiene todo básico, así como ya lo trae WooCommerce, ya como ya la trae Avada, perdón, el tema Avada. Voy a dar continuar y aquí en revisar pago, fíjense que dice: lo sentimos, parece que no hay un método de pago disponible. Aquí es donde vamos a instalar Stripe. Como ya les dije, Stripe es una pasarela de pago súper, súper conocida, muy popular. Simplemente entren en stripe.com y aquí les va a aparecer la explicación de cómo funciona esta pasarela de pago para tiendas en línea. Solo resta crearse una cuenta acá. Y una vez que tengan la cuenta, vamos a la sección de plugins. Vamos a añadir nuevo. Y aquí vamos a ubicar el plugin de Stripe. Acá en el buscador simplemente colocamos Stripe. Muy bien, tenemos varias opciones realmente para instalar en Stripe en la pasarela, como pasarela de pago de WordPress. Fíjense que tenemos muchas opciones de donation, Stripe Checkout, y bueno, en fin. Acá dice WooCommerce Stripe Payment Gateway, que es creado por el mismo WooCommerce. Así que como es creado por la gente de WooCommerce, vamos a instalarlo. Una vez instalado, vamos a activarlo. Ya activado, podemos irnos directamente a la sección de WooCommerce, ajustes. Una vez estemos en los ajustes de WooCommerce, vamos a ir a la sección, a la pestaña pagos. Aquí es donde vamos a configurar la pasarela de pago de Stripe. Acá lo tenemos, Stripe, tarjeta de crédito. Tenemos diferentes opciones en la que podemos utilizar Stripe. Simplemente en esta oportunidad vamos a utilizar la primera, y es la que generalmente necesitamos porque es tarjeta de crédito simple. Y con esta, la primera, vamos a poder enviar nuestro dinero a la cuenta bancaria que deseemos, sobre todo si estamos en Europa. Ya hemos guardado los ajustes, vamos a gestionar Stripe. Dentro de la sección de gestionar, fíjense que tenemos el título que queremos que se muestre en la en el checkout, también la descripción. Y acá tenemos que colocar nuestras claves públicas, nuestra clave pública y clave secreta. Esta la encontramos en nuestra cuenta. Una vez que abrimos nuestra cuenta, nos dan este panel en donde vamos simplemente a la sección de desarrolladores, claves de API. Tenemos la clave pública. Yo no la voy a mostrar por razones de seguridad, pero darle clic encima de ella y se va a copiar. Así que nosotros acá vamos a pegar la clave pública y luego tenemos que dar donde dice revelar la clave de prueba. Una vez que la revelemos, vamos a darle clic para copiar, ocultamos y acá pegamos. Una vez que tengamos listo nuestra clave pública y clave privada, vamos finalmente a dar guardar. Definitivamente tenemos diferentes opciones en Stripe, como por ejemplo lo vimos acá, tenemos
para crear algunas opciones, acciones, eventos en nuestra página web con webhook. Tenemos descripción del extracto, modo oscuro, como dice acá, del botón, me refiero. Dice el tipo del botón que vamos a colocar, si va a decir comprar, donar, con marca o personalizado. Bien, son cosas, son detalles. Acá le podemos quitar esta para activar, no, acá está activado. Acá donde dice modo de pruebas, acá la podemos quitar para que sea real, ya nos caiga el dinero directamente a nuestra cuenta. Mientras tanto yo lo puedo dejar como modo de prueba. Vamos a recargar la página a ver si ya tomó la integración. Voy a rellenar con datos falsos nuevamente. Continuamos al pago. Y acá ya vemos cómo ya nos tiene la pasarela de pago instalada. Tarjeta de crédito, Stripe, paga con tarjeta de crédito. Acá dice que el modo de pruebas está activo. Y nos dice qué datos podemos utilizar para realizar una prueba. Esto es para hacer una prueba en tiempo real, ¿no? Hacer la compra y ver cómo te va a llegar el correo, pedido realizado. No va a llegar a ninguna cuenta porque está en modo de prueba. Si yo le quitara esto, este check que dice activar modo de prueba, si yo se lo quito, ya no me va a aparecer este mensaje. Acá mismo nos dice en Stripe que tenemos que activar. Le podemos decir, acá mientras pasamos el mouse aparece un mensaje que dice activa tu cuenta. Te va a dar una serie de instrucciones en la cual tienes que introducir tus datos personales, como son tus documentos. Una vez que ya tengas tus documentos subidos a la plataforma o todo lo que te pidan, Stripe se te van a activar y estas claves van a cambiar. Ya no será el modo de prueba. Acá donde dice viendo el modo de datos de prueba, lo cambiarías acá en este switch a claves reales y lo estarías reemplazando acá en el WooCommerce. Y ya acá nos va a decir que Stripe podemos utilizarlo libremente. De esta manera tan sencilla podemos instalar Stripe, la pasarela de pago más popular en Europa, en nuestro WordPress y nuestro WooCommerce. Sigue suscribiéndote a nuestro canal, sigue dándole like a nuestros videos para estar enterado de lo último y de las novedades de WordPress y el mundo del desarrollo web. Hasta pronto.